Hola amici, buonasera a tutti, sono Doppio. Aspettate un momento che c'è un piccolo problema. Allora, vediamo se riesco a girare. Vediamo se riesco a mettere qua il telefono. Ok, eccoci qui. Buonasera amici a tutti. Aspetta che lo raddrizzo. C'è stato un problema con Miguel che non riusciva a connettersi, ma adesso a quanto pare si è connesso. Allora, un attimo che chiudo qua. Perfetto. Allora, c'era un piccolo problema per cui ¿qué tal, cochero? Ok, ¿se escucha bien? ¿Me escuchan bien? ¿Me sentite bene? Scrivetemi se mi sentite perché non vi vedo, non vi sento, si era bloccato tutto. Scrivetemi qua nella chat. Cocello, scrivimi, fíjate si podés. Poné ciao, así sé que se escucha bien. Karen, oh, perfetto, magnifico, perfetto, basta. Buonasera a tutti amici, buonasera Marco, buonasera Catum, buonasera Cocellito querido, Enea, buonasera a tutti, sono davvero felice. C'è stato un piccolo problema con Miguel che non riusciva a connettersi, ma adesso è riuscito a connettersi e quindi non abbiamo parlato, per cui non voglio perdere molto tempo. Signori e signori, un grande personaggio, un grande onore avere il piacere di condividere questa serata con tutti voi e insieme a questo personaggio mondiale di nome Miguel Muñoz, ha vinto il Grand Prix nel FISM 2018 e per chi di voi non lo sa, ha partecipato al film, quello che hanno fatto Dumbo con Tim Burton e ha fatto anche lì che adesso andremo a indagare e a chiedere com'è andata, com'è stata quell'esperienza, come si sente stare al cinema, essere un personaggio del cinema. Quindi, non perdiamo più tempo, signore e signori, vi presento ecco a voi Miguel Muñoz. Hola Miguelito, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Es un placer tenerte aquí con todos los amigos. La gente acá en Italia adora mucho tu magia y adora Muchas mucho a gracias. ti. Y bueno, estuvimos con Héctor, con Dani de Sí. la Ortiz y bueno, me daba mucho placer que los italianos te conozcan. Bueno, te conozcan, no, ya te conocen, pero que tengan la posibilidad de hablarte, ya que esto es mi canal es más dedicado a una familia, ¿no? Para compartir la magia, para vivir, para compartir las experiencias, más allá del compartir trucos de magia. Creo que es mucho más Buenísimo. importante eso. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí tranquilo. Ya acabando las ¿Estás? fiestas de Navidad y todo bien. Muy bien. Y dime, ¿estás en tu casa, en Madrid? Sí. ¿Dónde es que vives? ¿Estás en Vivo Madrid? en Madrid, sí. ¡Wow! Estoy ahora aquí en Buenísimo. casa, sí. Y bien, preparando hoy, que ahora tengo mañana un espectáculo. Estaba hoy tranquilo aquí en casa ensayando y preparando las cosas. Buenísimo, buenísimo. Ahora, lo que vos me hables, yo lo voy a ir traduciendo para los amigos, ¿ok? Perfecto. Ha detto che lui abita a Madrid, che tutto bene, che finite le feste, si sta preparando per domani, che è uno spettacolo. Detto questo, Miguelito, si ti parece bien, voy a compartir la versión vieja de tu acto, la que encontré en Golden, por el derecho de autor. Así que si publico otro, me cortan la transmisión. Entonces Claro. paramos eso para que la gente lo ve. Mientras tanto, ya está llegando más gente, pero por lo menos para que vean tu acto y un Vale, refresh. estupendo, ¿Ok? fantástico. Bene, cari amici. Vi faccio vedere subito la sua performance in Russia. Allora, vediamo se riesco a condividerla. Ecco qui. Ecco qui. Eccolo.
Wow, increíble. ¿Me escuchás bien? Gracias. Sí, muy bien. Bueno, perfecto. La Perfecto. verdad, felicitaciones. Aparte, ya te lo dije mil veces, pero bueno, la verdad que increíble, increíble. A ver, Muchas me llamo, gracias. espera un átimo. ¿Es posible un telco stream? Ok, non riesco a leggervi. Mi sentite bene? Si sente tutto bene? Performance stupenda. Aspetta, che c'è un piccolo problema qua di audio. Ecco qui. Ok, ci siamo. Ok, cari amici, eccolo qui, Miguel Muñoz. Apriamo le domande, ce l'avete qua dal vivo, ce l'avete qua in diretta con noi, quindi fate tutte le domande. Se nos querés contar antes de empezar a responder, ¿cómo fue la experiencia con la película, con la peli Dumbo? Ah, sí, fantástico, ¿no? Una experiencia estupenda. Estuvimos 5 meses ahí de grabación y nada, increíble. La forma de trabajar, los decorados, la dirección, todo. La verdad que era alucinante el nivel de trabajo que llevaban allí. Muy bien, muy bien. Lo pasamos fenomenal. ¿Y eso dónde fue? ¿En qué lugar? En Londres lo estuvimos rodando esto. Ah, ok. En Ok, Londres, sí. per quelli che non lo sanno, Miguel ha girato il film Dumbo. Adesso gli chiedo come è stata quella esperienza. Ha detto che il regista è geniale, la direzione è fantastica, anche la scenografia è spettacolare, tutto incredibile, il livello di professionalità della produzione, ovviamente del cinema. ¿Habías ya hecho algo de esto o es la primera vez? No, de cine no, había trabajado con compañías de teatro visual, pero de cine no había hecho nada. Nos llamaron a través de por una compañía que habíamos trabajado y la directora de casting llamó a esa compañía y nos recomendaron y por ahí entramos, pero no había hecho nada de cine, no. Pero es Wow. muy, muy divertido. Wow, espectacular, espectacular. A ver, me preguntan esto. Sí. ¿Cuánto tiempo? Chao, Enzo. Ahora, Miguel, ¿cuánto ci hai messo a preparare la routine? Si te han invitado. ¿En cuánto tiempo preparaste la routine y si te dieron una mano? O sea, ¿la preparaste solo? Sí, no, a ver, tardé bastante en prepararla porque es un proyecto que lo he ido haciendo despacito, poco a poco, por fases, mientras hacía otros proyectos, lo he ido desarrollando, entonces no sabría decirte cuánto, o sea, igual estuve 10 años o así, pero mientras hacía otras cosas a la vez, o sea, que no sabría Comprendo. decirte, pero mucho tiempo, lo he ido haciendo despacio. Y luego en diferentes momentos, pues sí he pedido ayuda. Al principio me ayudó mucho Willy Monroe, que es un mago de aquí de Madrid, y Sí, luego conozco. diferentes personas. Luego Ezra Moreno me ayudó mucho también con la puesta en escena, ya en una fase más Excelente. tardía del proyecto. O sea que en diferentes momentos me han ido ayudando y cuando he necesitado en un sitio o en otro, pues he buscado una ayuda para, pues siempre es bueno que te miren desde fuera, ¿no? Claro. Y te Buenísimo. ayuden porque si no tú solo a veces no, pues Claro. no ves cómo se ve desde fuera, ¿no? Ya estás muy demasiado metido. Exacto. Ok, per rispondere a Enzo, ha detto che ci ha messo un po', più o meno 10 anni, però diciamo che la routine è entrata in mezzo ad altre cose, quindi preparava altre cose, nel frattempo c'era la routine. E per quanto riguarda l'aiuto, sì, ogni tanto qualcuno le dava una mano. C'era Willy Monroe, che è un mago sempre spagnolo, che le ha dato una grande mano. E poi anche con la regia le ha dato Moreno, hai detto. Ezra Moreno, sì. Sì, Efra Moreno, che le ha dato anche lui una mano. E poi, insomma, come anche lui dice, abbiamo bisogno di un punto di vista esterno per aiutare, insomma, a migliorare noi stessi. Buenísimo. Dice, ¿por qué empezaste a estudiar magia? No lo sé, empecé de niño. Yo creo que vi a un mago en unas vacaciones y después me regalaron una caja de magia y empecé de afición y ya poco a poco pues cada vez fui estudiando más, luego entré en la Sociedad de Magia de aquí de Madrid y me fue gustando y cada vez fui estudiando más, pero empecé yo creo con una cosa así de niño que te gusta, te regalan algo y te vas aficionando Claro, poco a poco. comprendo. Dice che ha iniziato a studiare da piccolo perché le hanno regalato una scatola e quindi ha iniziato a studiare piano piano, poi fa parte del... come si chiama la La magia? 6.
Las seis, La las 6, seis, ¿no? la de España y luego el Círculo de Madrid, sí. Sí, fa parte de las seis, que es la Sociedad Mágica Española de De Madrid, ilusionismo. de ilusionismo. E niente, se apasiona tu piano piano, e poi sì. È il tuo lavoro, no? È il tuo trabajo, ¿no es cierto? Sí. Sì. Ok, Sí. hoy me preguntaban eso, ¿pero él trabaja de esto o no? Quindi, per Sí. rispondere alla domanda di oggi, caro Stefano, sì, lavora di questo, ovviamente. A ver, esto. ¿Por qué elegiste de hacer magia con la Crystal? Pues yo descubrí las Crystal con este chico que luego me ayudó, Ezra Moreno, que él lo hacía, y era algo que me gustaba. A mí siempre me ha gustado el circo también, estudié en una escuela de circo y me han gustado siempre los malabares. Entonces empecé a practicar eso y el contact y demás. Y bueno, pues se me empezaron a ocurrir ideas para mezclarlo con magia, que también hacía, y poco a poco, de forma natural, pues lo fui. Se me fueron ocurriendo ideas para mezclar las dos cosas y me gustaron y ya decidí hacer un número con eso. Ok, allora per rispondere a Ivan, ha scelto quello perché lui ha studiato circo anche, quindi una scuola di circo, e praticamente questo Moreno, che la persona che insomma le ha dato una mano, faceva anche lui Crystal, per cui lui ha iniziato a mescolare un po' la magia, un po' la giocoleria, e detto questo ha creato, insomma, gli ha aperto il mondo per fare il numero che ha fatto. E male non è andato. Allora, performance stupenda. Allora, dice che è buonissima tu performance e che qual è il tuo processo creativo per creare questa routine? C'è un Sí, processo. eso es difícil porque ha sido un proceso que, como comentaba antes, que ha sido lento, he ido poco a poco, entonces, pero bueno, empecé primero con algunas ideas técnicas, con las bolas, hice una rutina al principio con un texto donde aparecían las bolas y luego hacía una rutina de contact y luego estuve trabajando con una compañía de teatro físico que trabajaba mucho sobre las metáforas visuales. Entonces, aplicando eso que aprendí, pues empecé a ya trabajar con la empezar a trabajar con la idea del agua y ya una idea más formada del número. Pero el proceso creativo pues ha sido poco a poco. Luego ya tenía una rutina, luego pues se la enseñé a este también que decía antes Ezra, fuimos afinando más la idea del agua. Y vas trabajando también eso con gente, la vas enseñando, la vas con gente que te ayuda o analizando tú mismo y vas desarrollando, afinando cada vez más la idea, pero ya te digo que es un proceso que no es lineal, que Claro. algunas ideas técnicas, luego se te van ocurriendo ideas de puesta en escena Sí. y poco a poco pues vas afinando una idea. Perfecto. Allora, dice che, come ha detto prima, il processo creativo non è tipo una cosa diretta, cioè ci è voluto degli anni, quindi lui ha seguito prima con qualcosa di tecnico, magari qualche idea sulla scena, poi cioè appoggiandosi anche al suo amico. Insieme, insomma, si lavora piano piano fino ad arrivare alla costruzione della routine. Ovviamente non è una cosa precisa, non ha un processo creativo che dice ok, inizio e finisco. De lo che intendi, no? Che non è un processo Sí, che sí, sí. empezás así e si uno vuoi hacer esto y lo haces y termina. Si no, Claro, lleva no, sus no. años. Sì, allora sì, ho capito Sí. bene. Quindi, perfetto. Salutiamo anche il nostro Julián de Rosa che si è collegato adesso. Beh, cioè non sono una marea, hay mucha gente que se conectó, pero bueno, saluda a los amigos. Genial, un buen Han abrazo. capiti. A ver, ¿estás preparando algo más para el futuro? Algo de eso. Sí, yo aparte del número que hago más en los festivales de magia, el del agua y tal, Sí. pero tengo otras cosas. Estoy también con una sesión de magia de cerca que hago los martes. Estoy con Miguel Ángel Gea en un teatrito aquí en Madrid. Actuamos todos los martes, hacemos cosas de cerca. Estoy trabajando otras ideas de magia y malabares también. O Buenísimo. sea, que tengo varias cosas. Tenía también un espectáculo de mi compañía, Punto Cero, con Zenaida, que somos dos. O sea, que tengo otros proyectos y algunos que he hecho antes y ya no hago y otros que estoy desarrollando. ¿Esto de punto cero qué es? Es ¿Puedo una compañía que ponerlo sí, aquí? ¿Cuál es el sí, contacto? Así la gente va a curiosar. sí, Puntocero.com. punto0.org. Aspetta. Puntocero.org. Allora, amici, per chi volesse, vi lascio qua il contatto, Miguel Muñoz Contatti,
andate a vedere puntozero.org e praticamente lì troverete il suo lavoro. Dice che sì, ahí ves más proyectos que eso somos dos personas con Zenaida. Y ahí, pues, desde ahí hacemos diferentes proyectos. Ahí está el proyecto del agua, pero hay otros espectáculos también, colaboraciones que hemos hecho con otras compañías. Ok, dice que anche qui ha diverse cose, e quindi, perché lavora, insomma, con quest'altra persona, Zenaida, hai detto, come hai detto? Come que... Sí, Zenaida. Zenaida, y ha altre cose che le propongono per sempre lavorare. Ok, perfecto. Dice, acá me pregunta Néstor, dice, un mago tiene que salir de su zona de confort, luchar para salir. Eso, no sé si hay que hacerlo, ¿no? Yo qué sé, pero en general pasa, en todas las disciplinas artísticas pasa solo, ¿no? Cuando te pones a desarrollar cosas, a aprender cosas nuevas, pues sales de tu zona de confort porque claro, son cosas que tienes que aprender y desarrollar. Entonces yo creo que sí que es bueno salir a buscar en sitios donde no estás cómodo para encontrar herramientas nuevas, ideas nuevas. Sí, yo creo que sí que está bien. Ah, esto es muy interesante. Dice que lui uscire de la zona de confort sí, dice que todo lo que riguarda el lato artístico, obviamente uno debe uscire de la zona de confort para imparar, per apprendere nuovi strumenti per avere a disposizione, quindi che l'arte stesso ti porta a uscire dalla zona di comfort, quindi sì. Ok, preguntano, a ver, espera che mi dice una pregunta. Julio, ¿había preguntado algo? A ver, me parece que me pasé la pregunta, a ver, performance stupenda. Allora, no, qua no, acá está. Ok, dice... A ver esto. Se ha parlato di Miguel Ángel Gea. Davvero, lo ha visto de vuelta al vivo. Ritmo increíble, bravísimo. Ah, okay. Sí, buenísimo, Gea. Sí, trabajamos mucho juntos. Nos conocemos de hace 20 años o así. Hemos hecho muchos proyectos juntos y seguimos siempre haciendo cosas. Claro. Sí, sí, un mago fantástico, de los mejores que hay aquí en España. Buenísimo. ¿Tienen un showcito juntos con él también? Tenemos, bueno, durante estos años, desde que nos conocemos, hemos hecho varios proyectos juntos, varias cosas, tenemos varios números juntos, algunos de escena, otros de cerca, y ahora estamos haciendo en un teatrito pequeño de Madrid los martes, estamos haciendo un espectáculo los dos, ahí no hacemos ningún número a medias, sino que vamos haciendo bloques, pero actuamos los dos allí los martes y nos sirve para poner números en marcha, para tal, y entonces estamos ahí en un teatro que es de magia de cerca, hacemos cosas que ya tenemos más hechas de años y otras cosas que vamos sacando a la luz y ahí estamos, sí, los dos todos los martes, también en el Teatro Encantado, que es la sala de Gea y de Woody y Aragón. Actuamos a menudo, o sea que sí, hacemos muchas cosas juntos, sí. Dice que labora mucho con Gea porque son amici y quindi que fanno i martedì, fanno è una un piccolo teatrino dove fanno magia da close up, quindi la micro magia, dove provano le cose nuove, quindi è molto bello, lavora anche il Teatro Encantado di Madrid, che è il teatro, è un piccolo teatro che si trova a Madrid, che io non sono mai stato, ma mi dicono che sia stupendo. Nunca estuve ahí en el Teatro Encantado y sí, realidad, muy bonito, solo... lado de España. Ah, mira, tienes que venir. Ah, magia del día, hombre, genial. Ahí estuve. Estuve con Julián, es este chico argentino también. A ver, me preguntan esto, mira. Allora, Miguel, ti consiglio... Allora, che consiglio gli daresti a chi vorrebbe iniziare a lavorare con la magia? Che consiglio darías a chi quiere empezar a trabajar con la magia? ¿A trabajar a nivel profesional o...? Penso que sí. Sí, no lo sé. Es que como hay muchos contextos y porque hay gente que se dedica más pues a las convenciones de empresa, otra gente se dedica a hacer eventos, a otra gente hace pues festivales de magia, entonces pues depende, pero vamos, más que nada pues en el contexto al que te dediques, pues crear un producto para ese contexto, ¿no? Y comenzar a venderlo y empezar a mostrarlo, pero lo primero pues crear un producto de acorde con el contexto en el que quieras trabajar, ¿no? Si quieres hacer galas de magia, pues hacer un número para galas, si quieres hacer... Claro. Espectáculos de una hora, pues empezar a... Pues lo primero, tener el producto en mente, ¿no?
Dice, per rispondere a Matteo, per la risponda alla domanda di che consigli darebbe, cioè ci sono diversi contesti, ci sono tipo contesti come tipo, che ne so, gli eventi aziendali, piuttosto che se tu hai già un numero, mettere, tipo preparare un numero per andare a fare i gala di magia, quindi per, che ti contattino le convention e così via, perché lui, anche lui dice che ci sono un'infinità di situazioni diverse dove poter lavorare, dove tu ti senti meglio, preparati e fallo. ¿Dónde aprendiste a hacer contact? Aprendí, sí, aquí, aprendí aquí en Madrid, un poco con este chico que es el que decía antes, que es el primero que vi hacer contact, de Fra Moreno. Habíamos hecho un curso de magia con él y con Willy, y él hacía contact y aprendí un poco en un taller que él hizo, aprendí un poquito la base y luego, bueno, el contact luego ya practicando tú solo y tal, porque no hay mucha bibliografía tampoco, pero empecé las primeras nociones me las dio este Fra Moreno. Ok, sempre iniziato con questo Fra Moreno, quindi ha preso un po' le ha iniziato lì a giocare con lui. Dicono, ¿qué libro de magia aconsejarías? Libros de magia, hay muchos, también depende de lo que quieras, pero creo que son muy interesantes los libros de Ascanio, a nivel teórico, Arturo de Ascanio, que no sé si están traducidos al italiano, no estoy seguro. No, sé, pero acá con la magia española todos los han estudiado. Pues sí, los libros de Ascanio yo creo que son muy interesantes. A mí, de los libros así de teoría que con los que más he aprendido, el libro de Slidini también, a mí me interesa mucho ese tipo de trabajo. Esos dos para mí son así. Y luego hay un autor que escribe mucho, Luis García, que no sé si ha llegado mucho a sí. Italia, es un... No, yo no sé Italia, pero yo sé quién es, sí. Pero sabes quién es, uno de los maestros de la Escuela Mágica de Madrid, que tiene unos textos muy interesantes, más bien ya de teoría de magia, pero también de filosofía de la magia, y son también muy interesantes. Buenísimo. Libros de Luis García, sí. Dice, vabbè, tutto quello che riguarda Slidini, Arturo Ascanio, Luis García, che anche lui è un maestro della Scuola di Madrid, che ha dei testi di teoria e filosofia magica molto interessanti. De hecho, he hablado mucho con Arza últimamente. Con Luis, sí, Arza, claro, muy amigo, él es muy amigo de Luis. Y con Gaby Moreno, bueno, claro, ya no está, pero... Sí, Ezra Moreno que hablábamos antes es el hijo de Gaby Moreno. Ahí está, ahora sí. Claro. Por eso decía, Ezra Moreno, será... No quise decirlo para... Sí, sí, es el hijo de Gabriel Moreno, que es este otro maestro de la magia española... Ok, sí, questo sì. È Fran Moreno, di cui sta parlando lui, è il figlio di Gabriel Moreno. Praticamente ai tempi c'era Juan Tamariz, Gabriel Moreno e Luis García, che erano, sì, diciamo, le tre teste della scuola spagnola. E quindi il figlio di Gabriel Moreno, che purtroppo non c'è più, è questa persona che, con la quale lui si confronta molto. Perfetto. Ora intendi perfetto. Sì, sì. La pasión puede ser cultivada, pero bueno, basta con seguir. A ver esto. ¿Querés empezar? Ah, no. era una un comentario. Sí, un comentario. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Ok, domandate qualcosa altro. Fateci sentire. El proceso creativo ya lo dijiste. ¿También hace magia de close-up, entonces? Sí, me gusta mucho la magia de cerca y de salón, sí, sí. Sí, ahí hago mucha magia, estoy haciendo ahora cosas con muchas cosas con bolas para cerca, con cartas, tengo varias rutinas, así, alguna versión de un juego muy mítico de este Luis García, ¿no? Que del juego El Rito de Iniciación, que es un juego que colgué en Instagram durante la cuarentena y está por ahí, eso si más o menos entienden el español, los italianos, eso lo pueden ver por ahí. Sí. Está en, y sí, sí, tengo ahí la magia de cerca, es una de las cosas que me gusta también mucho y hago bastante, sí. Sí, sí. Que fa tanto anche micromagia, quindi la magia da vicino, perché gli piace tantissimo che c'è una routine che si chiama... El rito la original es El Rito de Iniciación, esto es una versión que yo hago, sí. Ok, il rito di iniziazione sarebbe il rituale
dell'iniziazione, una cosa del Sì. genere sarebbe il nome della routine, una routine con le carte, che è un classico molto spagnolo, perché anche Luis Arce ha una sua versione di questa cosa qui. Sí, es del creador de ese juego, es Luis García, que hablábamos antes. Ah, ok. Por eso mismo tiene. Ok, me Claro. preguntan esto, ¿cómo va? A ver, ¿cómo ves la unión y el equilibrio entre los malabares y la magia? ¿Cómo ves Sí. de l'unione e l'equilibrio tra la giocoleria e la magia? Traduco all'italiano. Sí, claro. Vai. Pues a mí es un tema que me interesa mucho, claro, yo lo hago mucho y creo que es muy interesante. En el caso, por ejemplo, del malabar de contacto, de cristal, es un poco quizá más fácil porque ya es un malabar que es mágico de por sí, Sí. pero en otro tipo de malabares, que yo ahora estoy trabajando mucho también sobre eso, pues es muy interesante porque los movimientos de los malabares también te da para desarrollar técnicas. A veces las Sí. técnicas de malabares las puedes convertir en una técnica oculta para, o sea, utilizar el malabar como técnica de magia o al Buenísimo. revés. O sea, que yo creo que es un equilibrio que se puede conseguir muy bien, porque son objetos además las bolas de malabares manipulables y a mí es un tema que me interesa mucho y yo creo que sí, que se puede conseguir un equilibrio y efectos originales y bonitos, sí. Dice che praticamente la domanda era come vede l'unione tra l'unione e l'equilibrio tra la giocoleria e la magia. Per rispondere a questo, lui dice che gli elementi che utilizza, per esempio la crystal, che è la sfera di contact, è già magica di per sé. Per cui, e poi un'altra cosa importante è che la giocoleria, i movimenti della giocoleria ti permettono di creare nuove tecniche per nascondere magari e quindi abbinarla con la magia per rafforzare l'effetto finale. Alla fine poi uno cosa fa? Prende più cose per rendere la magia più magica e quindi se hai più strumenti per lavorare, meglio è il risultato finale. Buonissimo. Me preguntan si alguna vez has creado magia con cartas o monedas. Sí, tengo muchas. Con monedas no trabajo casi ese elemento, pero con cartas sí tengo muchos juegos, rutinas, técnicas. Sí, tengo cositas. De hecho, no, a lo mejor no tengo ya varias cositas así como que igual para el año que viene o así, igual hago una publicación de cartomagia nada más. El perfil de Instagram, que ahora no lo tengo acá, es Miguel Muñoz. Miguel Muñoz con N solo, sin la ñ esta Sí, española, Munoz, sí. Miguel Munoz punto segura. Segura. Allora, ragazzi, vi metto qua il suo Instagram, così almeno potete andare a seguire e anche lì pubblica delle cose. Quindi Instagram. Perfetto. Così ve lo lascio scorrere qua. Ve lo lascio scorrere qui sotto, così lo vedete e lo Ahí seguite e es, andate a eso. vedere quello che fa. Mi Sí. raccomando, seguite il nostro Miguelito. Bueno, Miguel, la verdad que me preguntan una cosa. A Sí. ver, per conquistare e creare l'attenzione del pubblico, come ti comporti all'inizio di uno spettacolo? Para capturar la atención y el interés de la gente, del público, ¿cómo te comportas al inicio? O sea, para empezar el Sí. espectáculo. Depende de la pieza que esté haciendo en ese momento, ¿no? Pero sí que hay dos formas de capturarla. Es como un director con el que yo trabajaba decía, ¿no? Que puedes o salir a escena y como invadir el espacio del espectador, no físicamente, ¿no? Sino que, o al revés, ¿no? Hacer que el espectador invada el espacio tuyo, pues haciendo unas acciones o algo que les creen interés y les hagan como meterse, ¿no? En el escenario. Y a mí me gusta más usar la segunda, ¿no? Generar alguna acción, algo Que que se la suban para gente arriba. le interesa, no físicamente, ¿no? Sino que, Claro, no, pero que pasen de tu sí, parte. ver algo en el número del agua pasa igual, ¿no? Están sonando unas gotas, yo estoy mirando, entonces ya, hacer una acción que genere interés y que diga a la gente, ¿qué va a pasar, ¿no? Que me Claro. gusta más eso que salir y decir, hola, buenas tardes, vamos a hacer tal o Claro. cual, que también a veces también, ¿no? Pero Sí, pasa, obvio. Dice che cerca sempre, per rispondere a Angelo Palzino, cerca sempre di. Nella sua proposta di fare in modo che la gente salga sul palco, cioè ovviamente non fisicamente, ma per esempio ha messo l'esempio del suo numero, quando c'è
y el rumore della goccia dell'acqua che cade, lui entra, guarda che cos'è sta roba e alla gente gli genera interesse nel voler guardare e automaticamente porta la gente sul palco. Perché lui diceva che c'è un altro regista che lavora nell'altra direzione, lui ha nominato due cose, la prima è che lui scende sulla gente e la seconda è che l'interesse lo porta sul palco e a lui gli interessa di più lavorare su questa seconda, cioè di portare la gente sul palco. Ottimo, mi pare muy, muy bonito. ¿Qué piensas de la magia italiana? De la magia italiana, pues que no la conozco tanto, tan a fondo. Sé que hay artistas que están haciendo cosas fantásticas, pero bueno, tú mismo, ¿no? Como has coincidido en varios congresos y tienes ese número tan fantástico, tan mágico. Con Cézanne he coincidido mucho también, una propuesta también muy original, muy interesante. Y luego, bueno, los artistas que tenéis ahí más míticos, pero no conozco mucho la magia italiana a fondo. Conozco eso, algunos artistas con los que he ido coincidiendo, pero por lo que he visto hay muy buen nivel. Hay muy buen nivel, sobre todo casi, bueno, como pasa en casi todos los sitios, de cerca suele haber un poquito más de nivel, pero yo las cosas que he visto, y luego tenéis gente joven, ¿no?, que está empujando mucho y haciendo cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, esta chica Gaia Lisa, ¿no?, tan jovencita y haciendo cosas tan interesantes. O sea, yo con la gente que me voy cruzando suelo ver un nivel fantástico de técnico y de originalidad, ¿no?, de intentar hacer propuestas que son originales. Bueno, Enzo, per rispondere alla tua domanda, dice che, vabbè, non conosce tantissimo la magia italiana, però che ogni tanto si incrocia con persone, infatti ha nominato Cézanne, il numero di Cézanne, che se lo trova sempre nei concorsi, ha nominato anche Gaia Rosa, Gaia mamma mia, mi sfugge il nome. Vabbè, Gaia Elisa, no? Gaia Elisa, sì, Rossi, che ha delle cose molto interessanti. E quindi, vabbè, di me non parlo, quindi... sì, però también un numero fantastico. I numeri sono quelli che... Ah, ha detto una cosa interessante, che quello che trova quando vede in giro i maghi italiani, che trova un'ottima tecnica e anche un'idea originale. Quindi questo è anche una cosa bella. La gola sia il sombrero... las bolas y el sombrero es una hermosa rutina. Esto no sé por qué lo digo. Sí, eso se refiere a un trabajo que saqué sobre Slidini, de las bolas al sombrero, pero para hacerlas de pie. Es un trabajo que se llama Esferas. Es una conferencia, un monográfico sobre las bolas de Slidini, pero con técnicas de manipulación para hacerlo de pie en lugar de con regazo. Déjame decir esto entonces. Y se refiere, yo creo que a eso, ¿no? A esa rutina. Sí. Allora, qua Coccello Maggio domanda, gli ha fatto una domanda di le palle e il cappello, perché dice che lui sta lavorando appresso da Slidini e quindi ha creato questa cosa da stand-up, quindi la può fare con le palline, la pelle e il bola, no? Sì. Ok. Sí, sí. Es una conferencia que se llama Esferas y me imagino que él la habrá visto, la habrá tal y por eso. Y hay varias rutinas, son todas con sombrero y con bolas. Oh, hay varias opciones y varias técnicas y demás. Dice que hay una conferencia con el cappello y le palle. Y suena extraño decir palle, pero es así. Sí, sí. Dice, a ver. Me preguntan si trabajas con los niños. ¿Labori con i bambini? Sí, antes trabajaba más, ahora un poquito menos porque, bueno, porque hago más festivales y demás, y entonces hago un poquito menos de, antes hacía más teatros pequeños aquí en Madrid y tal, pero sí trabajo con niños. De hecho, este fin de semana tengo algún espectáculo y tengo algunas rutinas un poquito más para niños y muchas de las cosas también que hago para adultos las hago para niños también funcionan. Por ejemplo, el número del agua, que en principio es así un número lento o tal, pero al ser muy visual, los niños entran también muy bien y les gusta mucho. O sea que ahora he estado haciendo un proyecto en Navidad con más artistas también, que era para público familiar. O sea que sí que hago cosas dirigidas a los pequeños, sí.
Dice di sì, Alberto, dice di sì. Dice ultimamente non tantissimo perché ovviamente lavora molto con il suo numero fuori, però sì, dice che fa teatro per i bambini e quindi il numero anche, propone anche il numero dell'acqua e quindi sì, lavora assolutamente con i bambini. Mi pregunta Neto, mira, se un boss si es importante la técnica o la psicología atrás de un efecto. Quizá la psicología es lo primero siempre, pero porque la técnica manipulativa también la tienes que pensar desde el plano psicológico para que funcione. Entonces, como decía Gaby Pareras, ¿no? Que nos ha dejado desgraciadamente este año, Sí. claro, la magia es un arte psicológico, ¿no? Es un arte de la psicología. Entonces, la psicología es lo más importante, aunque hagas técnica manipulativa, hay que pensarla desde un punto de vista psicológico, porque es para la cabeza del espectador, claro. Exacto. Dice que la psicología assolutamente viene addirittura prima dell'effetto, cioè prima della tecnica, perché quando pensi all'effetto pensi di andare psicologicamente ad attaccare la testa dello spettatore, per cui ha nominato Gaby Pareras, che purtroppo anche lui quest'anno se n'è andato, ed è questo, no? Che la psicologia prima della tecnica, così almeno poi la tecnica la sviluppi in base alla psicologia, perché lui dice che la magia è psicologia. Pregunta ancora. Cosa cerchi di trasmettere nelle tue performance? Qual è il messaggio? Me preguntan che tratas de comunicar en tu performance y cuál es el mensaje que quieres que llegue a los espectadores. Eso, bueno, depende. En el caso del número del agua, que igual pregunta por eso, porque lo ha visto ahora, hemos visto un Sí. refresco de eso. Ahí trabajo con. No me importa si el mensaje llega mucho al espectador o no, pero sí que hay una idea, unas metáforas que comunican ese número, que básicamente es que igual que una gota de agua está compuesta por. La idea básica es que no se puede agarrar lo que fluye, ¿no? Lo que fluye, como el agua, el tiempo, lo que sea. Entonces, la metáfora física es no se puede agarrar lo que fluye. Por eso hay un chorro de agua que se solidifica, pero se vuelve a ir. Y eso es una metáfora un poco también de la vida, ¿no? Que la vida va pasando, los momentos van pasando, no se pueden agarrar, los agarras un momento, pero se acaban yendo. Y esa es un poco la idea detrás del número. Ok, ¿Sí? allora per rispondere a questa domanda, caro Mattia, parlando della sua performance del numero dell'acqua, la sua proposta è che non importa molto il messaggio da comunicare, se non che, diciamo, la metafora di quello che c'è dietro al suo numero è come che non si possono prendere le cose, no? Tutto quello che affluisce non si può prendere, perciò l'acqua. Lui la prende, ma nello stesso tempo che la prende si solidifica, ma nello stesso tempo poi se ne va. E quindi la metafora è che non si può prendere ciò che fluisce. È come la vita, no? È come la vita uno non si può afferrare alle cose perché gli sfugge dalle mani. Este es el concepto che passas a través de tu acto. Sí. Questo è proprio il Eso concetto es. che passa. Dice, allora, buonissimo. Me preguntan esto, a ver, ¿pensás de participar una vez más al FISEM, aunque haya ganado el último Grand Prix? No lo he pensado, no. También como este número del agua tampoco lo hice para presentarme al FISE, lo fui haciendo y como iba funcionando bien y me dije, oye, pues preséntate, que te puede ser una buena plataforma y entonces no sé si se haré otro número para ir al FISE o no, si yo según voy encontrando material que veo interesante, que puede ser interesante para compartir con los magos, pues sí, si no, no. Pero bueno, en principio no lo tengo pensado. Ok, per rispondere a Endor, per adesso non pensa di partecipare al FISEM perché neanche, in realtà non voleva neanche partecipare con l'altro. Però dato che ha iniziato a creare il numero e
ha iniziato a vedere che la cosa funzionava e tutti le dicevano ma sì, presentati perché è una bella piattaforma, eccetera, eccetera, e quindi ha deciso di presentarmi. Però attualmente non è che sta pensando in un numero per presentarsi al prossimo FISM, se non che vede se ci sono idee che poi trova qualcosa di interessante, non è detto che la condivisione, a lui piace la condivisione, per cui la condivisione poi con i mail, perché no? Me he sentido que excelente la metáfora, dice maravillosa la metáfora y profunda de la bola. Ah, genial, genial. Me preguntan, no, esto seguramente es un chico, es un chico pequeño, porque todos preguntan si puede hacer una magia. No he preparado nada, sí, además es como. No preguntar magia, no pedir magia. Además han visto ya el número, que si no, sí. ¿Cómo hacer? Sí. Hay apenas visto el número. ¿Está el tráiler de Dumbo? Sí, por ahí por YouTube hay varios. Hay uno que salía un poquito más, que era el segundo, me parece, que salía yo haciendo lo de la paloma y ese me parece que era el tráiler número 2, porque salieron 3 tráilers o 4. Me parece que en el 2 era el que salía más haciendo. ¿Tienes ahí el link si no lo busco yo? A ver, lo puedo a buscar. Si... Allora, amici, dateci un secondo che mettiamo subito il trailer di Dumbo, così lo vedete. A ver. Es que había varios, pero había uno que salíamos un poquito más. Y por eso, a ver, segundo trailer oficial. Ah, es que me sale, claro, cuando busco yo me sale en castellano. Sí, acá, yo lo veo. No, pero este no a es. A ver, aquí lo tengo. Hay varios, bueno, salimos en, si no cualquiera, porque salíamos un poquito en todos, pero había uno que salíamos un poquito más. Que salía yo haciéndolo, apareciendo una paloma y no sé qué. Sí, me recuerdo eso. Lo estoy buscando, pero no lo encuentro, me parece que estoy viendo. No aparece, ¿no? Había varios... Un encuentro justo ese. Veríamos. Dumbo. Era el segundo, me parece. Pero claro, como salieron varios, tráiler 2, Dumbo puede ser este. No lo encuentro ahora ese. No lo encuentro. Ah, es el tráiler 3. Mira, por aquí va a ser este, yo creo. Sí, es este. Si pones... Ok, no lo encuentro. Me lo miro, sí, pero no es este. Yo tengo aquí el link, lo que no sé cómo pasártelo. Lo pongo aquí en... Mira, aquí pone chat privada. Mira, aquí. Vale, ahí está. Aquí. Lo que no sé si irá ese tráiler en castellano o en inglés. Como viene bien. Allora, cari amici, vi faccio vedere il trailer del film di Dumbo. Creo que es ese, creo que lo he puesto bien. Lo descubriremos. ¿Se ve? Sí, yo sí lo veo aquí, pero... Ok.
Wow, buenísimo. Sí. A ver si puedo cerrar esto. Ok. ¿Habéis visto, amici? Eccolo lì. Siamo tornati? Espera che mi fico. Sí, sí, volvimos. Te tengo el teléfono. Estamos, ¿no? Sí, sí. Bien, ¿habéis visto, Luis, cuando ha dicho no me mires, no mires a mí? Buenísimo. Y después en la escena final estás. Sí, 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 sí. ¿Cómo fue eso? Debe haber sido una locura, ¿no? Sí, una locura. La verdad que era otro mundo, muy, muy divertido, muy, muy bien, increíble, increíble. Increíble. La verdad que sí. Me preguntan cuánto consideras que sea importante estudiar otras cosas aparte de la magia. Y ya con esto vamos a ir cerrando para no robarte más tiempo. Ya llevamos una hora, se voló. Pero vamos Vale. A responder esta pregunta. Domandan vale. Cuánto consideras... Va a ver, en italiano. Sí. Ah, no. Sí, pero la... ¿Cuánto consideran, sí, importante estudiar altre cose aparte de la magia? Eso yo creo que es interesante siempre porque siempre encontramos cosas fuera de la magia que nos hacen que nuestra magia sea de mejor. Ya luego depende del interés de la persona. Habrá quien le interese pues, temas psicológicos, pues hay muchas cosas fuera de la magia que han estudiado más en profundidad. Otro le estudiar teatro para entender cómo se escribe un guión, cómo crear interés, estudiar un poquito de movimiento para, aunque luego no bailes en escena, pero para entender un poquito mejor el espacio. Yo creo que sí es interesante porque hay artes que han profundizado más que nosotros, porque son más antiguas claro. Y podemos aprender mucho de ellas, claro. Sin perder la vista, en mi opinión, ¿no? Que lo importante es para traerlas a la magia, para que la magia sea más fuerte y más expresiva, pero yo creo que sí podemos encontrar herramientas fuera. Buenísimo. Dice Julián, la respuesta la entendiste porque te la dijo en español. La respuesta que ha dado a esta pregunta, que cuánto cree que sea importante estudiar otras cosas fuera de la magia, e dice que più cose hai a disposizione, più li puoi utilizzare per la magia, ovviamente, per arricchire la magia. E quindi in questo caso comunicare meglio. E quindi dice di studiare teatro per capire magari come gestire bene lo spazio, metterti a imparare a ballare per capire come il tuo corpo, no? Alla fine dobbiamo sempre fare una performance e quindi siamo sempre davanti al pubblico e quindi bisogna avere nozione di come uno deve stare davanti a un pubblico, no? E questo credo che lo si impara studiando altre cose, per esempio teatro, canto, ballo, eccetera, eccetera. Ottimo. Me pare il mio avviso, però non importa. Sí, no sé qué había dicho más. Otras cosas también que no sean escénicas, ¿no? Psicología, claro, yo qué sí, sé, sí. Cada uno. Psicología, aunque, insomma. Chi se è arrivato tardi, la risposta a questa domanda è incredibile. Allora, sono assolutamente d'accordo con te. Ok, tanto d'accordo contigo, Miguelito. Buenísimo. Con tu cabeza y con lo que tú estás diciendo. Solo para genial. Cerrar, solo para ir cerrar, hay una pregunta que siempre hacen, que no la hicieron aún, pero yo la sé, y la pregunta es, cuando algo va mal, cuando cualcosa sucede de mal, un error, algo que va mal, ¿cómo lo solucionas? ¿Nos querés contar una anécdota, algo que te hizo... sudar en el momento porque te cagaste de risa, un sí. Para contar. Allora, yo quiso de raccontarci la solita cosa cuando qualcosa va storto, qualcosa que faccia ridere. Sí, a veces eso, los errores a veces se pueden solucionar, porque el público muchas veces no sabe qué va a pasar, entonces hay cosas... Claro. Una vez a veces se me ha caído alguna carga, pero el público no se ha enterado, he hecho la rutina con tres bolas, ¿no? Nadie sabe, bueno, tú sufres por el momento, pero hay otras veces que a veces el error es muy obvio y no se puede tapar. Y entonces tampoco pasa nada, pero sí me pasó antes de la pandemia, por ejemplo, un par de meses antes en China. Ahora tengo, no se ha visto en el vídeo, pero otro inicio del número, yo creo que sí, tú sí lo has visto, lo del yo plástico. Sí. Pues eso en China salió mal, 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 porque se rompió una cosa, se cayó, quedó. Y nada, bueno, lo retiramos y seguí con el número y al final el resto del número que por suerte quedó bien. Pero sí, fue un inicio de día desastroso porque claro. Digo, ¿cómo salgo de esta ahora?
pues no se podía mucho salir, hubo que seguir hacia adelante y por suerte el resto quedó bien. Y, pero bueno, que a los fallos a veces hay actuaciones malas, no pasa, el que no actúa no falla, ¿no? Dicen aquí, hay un dicho en eso. Entonces, bueno, tampoco hay que agobiarse en exceso, hombre, si fallas siempre lo mismo, yo cuando fallo algo intento buscarle un para que no vuelva a suceder, pero si a veces hay fallos. Si fallas siempre lo mismo hay que pensarlo y ensayarlo y dices, hombre, eso es que está mal. Claro, pero, oye, ¿qué pasa? pero si no, a veces hay que aguantarse y sufrir y ya está. Ok, dice que... Allora, tornando a parlare del suo numero prima di questa storia, era in Cina e praticamente lui iniziava il numero, che in questo numero che vi ho fatto vedere prima non c'era, perché è la versione nuova. La versione nuova praticamente ci sono tipo delle onde e queste onde generano tipo come se fosse dell'acqua e lui appare in queste onde, no? Appare in mezzo, quindi prima appare in scena e poi inizia la routine. Però era in Cina e stava per iniziare il numero e praticamente si rompe una di queste onde e quindi non è riuscito a apparire. Quindi lui ha fatto finta di niente, ha iniziato con la routine, ovviamente sudando, no? Perché uno soffre quando qualcosa non va come uno vuole, per cui l'ha affrontata comunque è andata molto bene, è andata molto bene, anche se ovviamente uno ci rimane un po' male perché alla fine uno cerca sempre di dare il meglio, no? E quindi quando succede qualcosa dici porca miseria, però vabbè, insomma bisogna andare avanti, no? E poi ha detto una cosa che sì, che il che non attua non falla, no? Ah sì, dice che chi non performa non sbaglia, no? Chi non lavora non sbaglia, per cui bisogna lavorare, no? Chi fa lo spettacolo sbaglia. Invece chi è seduto a casa a far così o davanti alle carte non sbaglia mai, è così, che bisogna andare avanti lo stesso. Ecco cosa ha detto, che se inizia a sbagliare sempre nello stesso coso, cioè nella stessa cosa, bisogna porsi la domanda e quindi sistemare ciò che non va e allenarsi di più. Ecco, questo è quello che mi faltava. Ok, vediamo questa ultima domanda. Hai avuto delle persone che ti hanno supportato nello studio, magari i tuoi genitori erano d'accordo? Me preguntan si en tu familia tus padres estaban de acuerdo contigo que estudiabas magia. Sí, yo nunca he tenido problema con eso, ¿no? Ellos sí estaban de acuerdo. Luego fui a estudiar circo a Londres, ellos siempre me han apoyado. Mi hermana es artista también, ella es cantante y ventrílocua ahora de hace un tiempo y siempre nos han, ellos no son artistas mis padres, pero no, nunca han tenido problema, nos han apoyado siempre, sí. Buenísimo. Dice di... Sí, que i genitori erano d'accordo, que siempre li hanno appoggiato, anche sua sorella è artista, cantante e ventriloqua, quindi che hanno sempre avuto il supporto dei genitori, per cui tutto bello. Ok, cari amici, io direi di lasciare andare a Miguelito, che ha dedicato un'ora del suo tempo per stare qui con noi e condividere la sua esperienza. Miguel, quando la cosa che ho in mio canale è eso mismo, è passare l'esperienza di grandi personaggi come te. Porque me importa más eso que la magia. El truco se lo buscan en YouTube y se lo buscan donde quieran. Pero claro, quiero que las personas entiendan que a través del simple truco hay muchísimo más. Total, sí. Ese es el mensaje. Por eso me importa mucho hablar con personas como ti, como Héctor, como todos los que están aquí pasando por el canal, porque creo que es mucho más importante. Porque en España tienen el compartir, gracias a Juan Tamariz, que han luchado muchísimo, Arturo Escani un poquito menos, pero Juan Tamariz en el compartir, y entonces se generó una gran hermandad. En Italia bueno, Arturo, todavía muy cerrado. Arturo sí compartía mucho, claro, es de los primeros que empieza... Sí, pero inicialmente no. Inicialmente Pero sí, iban todos los jóvenes a su casa un día a la semana... Él sí, Ascanios yo creo que es de los primeros que empieza y luego se genera toda esa comunidad, porque él es un poquito más mayor que Juan y que esa... Entonces yo creo que, hombre, no sé, a lo mejor había con gente en la serie o que no compartía, pero él siempre, desde
desde muy antiguo, escribiendo textos para la comunidad mágica. Los chicos jóvenes iban a su casa una vez a la semana para aprender magia, para compartir Ah, con entonces él. O sea buenísimo. que sí. Entonces, bueno, mejor así, mejor que, bueno, eso es lo que pasa, ¿no? Que acá está todo muy aún cerrado y por eso yo quiero hacer que se abran más, ¿no? De hecho, fíjate vos, que llamo a personajes mundiales y los personajes italianos, que en teoría son los que son grandes, me dicen, No no, quieren. no puedo hablar contigo porque si hablo contigo... No puedo, yo no le dije que no a los otros y primero tengo que decir que sí a los otros y después venir a hablar con... Entonces esas putanadas italianas no me gustan. Entonces, pero bueno, Sí, hay de que compartir, hecho claro. hay que compartir, sobre todo Se compartir aprende bien, mucho. que compartiendo se aprende. Por eso Claro. es lo que estoy proponiendo en mi canal. En el lunes, los lunes, ahora arrancamos con una serie con mi amigo Julián que está aquí, creamos magia en vivo. Entonces Ah, los que están buenísimo. ahí comentan y vamos a ir creando y sacamos una rutina, arrancamos el lunes y el día después yo ya publiqué lo que habíamos hecho. Y ahora vamos a Ah, qué escribir bueno. vivito de todo lo que va a ir pasando. De lo Entonces que vaya ves una saliendo de grande ahí. comunidad, claro, lo que vaya saliendo hay una persona que empieza a escribir y luego el librito que se termina a fin de año lo vamos a regalar a todos para Ah, que buenísimo. entiendan que esto es compartir, porque Claro, aquí compartimos salieron cosas mucho, pues hermosas, claro. nos compartimos mucho en Además que España. Bueno, compartir se crece. sí, nos juntamos con Jaime Figueroa, Héctor Mancha, Miguel Ah, Ángel buenísimo. Gea, Caíto, nos juntamos siempre, compartimos, comentamos. Aquí se da mucho eso en Madrid, sí. Claro, yo acá lo tengo, pero con una persona, que una es Ya, Julián, claro. y bueno, son pocas. Mis compartires son de afuera, no de Ya, Italia. ya. Bueno, caro Miguelito. Cari amici, salutiamo tutti il nostro amico Miguelito per il suo tempo, Miguel Muñoz, Muchas Grand gracias. Prix FISEM 2018 e non solo, grazie per la tua, por tu simpatia, grazie por tu simpatia, por tu tiempo y todo lo demás. Un placer, un placer. Lo pasa muy bien. Bueno, muchísimas gracias. A ti un Amici, buona abrazo. serata a tutti, ci vediamo domani con un nuevo video. ¿Quieres decir algo más? No. Nada, nada, perfecto. Muchas gracias Bueno, por tenerme aquí. gracias a ti, amigo. Un fuerte abrazo. Chao, Adiós, amigo. chao. Chao, Michi. Chao. A ver si termino.